Vamos a revisar los lentes eh, que son para eh, ver las imágenes en 3D. Eh, eh, o también se pueden utilizar para, para ver eh, realidad virtual. Eh, tenemos estos lentes que comercializa la marca Miniso. Eh, Esto es para ver las imágenes en, en el celular. Entonces tiene. Es una caja. Eh, aquí tiene una parte eh, que se a, abre donde vamos a poder colocar a nuestro celular eh, generalmente supongamos que este es el celular eh, el celular va aquí y este se coloca en esta parte eh, para poder visualizar la imagen y se cierra eh, ya que eh, tenemos el celular adentro tenemos que ver eh, que se vea la imagen izquierda y derecha eh, y lo ideal es que si no se ve en el centro eh, o no se ve eh, eh, centrada a la imagen del ojo derecho y del ojo izquierdo podemos eh, a través de estas aperturas que tienen la parte lateral podemos hacer un poco hacia la derecha o hacia la izquierda del celular entonces eh, para la sesión que vamos a tener eh, de las imágenes este o de las presentaciones en 3d lo ideal es que primero hagan pruebas con su celular y su caja de, de realidad virtual o estos lentes entonces eh, generalmente estos son como de los mejores que hay. Ya viene, viene con sus audífonos adaptados para conectarlos al, al celular este, para una mejor experiencia en la cuestión de los videos. Entonces, lo ideal es que cuando eh, iniciemos la sesión en 3D, ustedes abran su, su, eh, su sesión en, en el celular, su sesión de Zoom en el celular. que una vez que esté abierta la sesión de Zoom, coloquen aquí el celular. Y lo cierran. Entonces, nosotros vamos a proyectar a través de, la, a través de, de Zoom. Y les vamos a ir este, presentando las imágenes. Entonces, de esa manera po podrán ir viendo las imágenes y la presentación. E ir escuchando cómo se va haciendo la, la descripción de las imágenes. Esa es la, la idea. Entonces aquí va el celular. Eh, eh, por acá pues está la parte donde donde están los lentes para poder eh, visualizar. Esto pues es para fijarlo a la cabeza. Este ahí depende de cómo sientan más, este, más a gusto. Está el, el lente del ojo derecho, el del ojo izquierdo. Y generalmente vienen estos, estas gafas vienen con unos elementos para poder regular la distancia focal. Entonces, esto es para hacer hacia adelante o hacer hacia atrás los lentes. Si podemos, si pudiéramos visualizar aquí, eh, con esto si les hago hacia acá, entonces fíjense, se ven hacia adelante o hacia atrás el de mi ojo derecho y el del ojo izquierdo entonces tienen que probar igual de acuerdo a, a, a cada ojo eh, o la visión que tenga cada persona este eh, podrá ver a, en dónde queda mejor enfocado es muy similar al uso de un microscopio quirúrgico eh, 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 sabemos que tenemos que ajustar eh, los eh, los oculares para poder enfocar y, y este disco de aquí eh, me mide o me sirve para modificar la distancia interpupilar. Entonces, nuevamente tenemos que poner el celular que quede justamente en el centro. ¿no? Con la imagen, va a estar una imagen derecha, una imagen izquierda. Entonces, debe de quedar justamente en el centro. Cerramos. Entonces, vemos la imagen y ajustamos nuestro ojo derecho, ojo izquierdo y la distancia interpupilar. Eh, es cuestión de que vayan haciendo eh, pruebas. Eh, nosotros les enviamos eh, eh, una imagen para que ustedes puedan hacer la, las pruebas de, de enfoque y ya este, se vayan adaptando al uso de estos lentes. Eh, en la parte inferior de estos lentes viene aquí unos, este, unos botones. Generalmente para videos en YouTube este sirve para darle play. Este, entonces es muy, muy útil este, este botoncito. Eh, generalmente es para cuando son sesiones ya grabadas o videos en YouTube. Con este le pueden dar play. Eh, bueno, estos son como los mejores de los que nosotros hemos encontrado. Generalmente en la Ciudad de México buscamos en las tiendas de Miniso. Eh, o Miniso están agotados. Entonces eh, yo creo que es más fácil conseguirlos ahorita vía este, vía, vía internet. Eh, Generalmente tiene que ver con esto de que cada vez se van eh, comercializando más, cada vez va viendo más contenido para, eh, para realidad virtual y películas en 3D. Ustedes pueden abrir en YouTube y van a encontrar varias películas. Otros lentes eh, son estos, eh, son un poco más económicos, eh, son de esta, de esta marca. Eh, los probamos, eh, realmente se nos hacen un poco más más este de uso como un poco más rudo todavía eh, tiene la diferencia que esto no se baja sino más bien aquí en la parte lateral trae una, una eh, como charola y en esta charolita se este eh, se coloca igual el celular si tuviéramos nuestro celular eh, aquí se coloca el celular y viene con esta con esta estructura que fija al celular en el caso de que lo compren o si llegan a comprar uno como estos, les recomendamos que revisen que sí funcione este elemento, porque luego les falta un, resor un resorte y pues, te, lo, te lo venden y no lo revi sí, A veces nos pasó hacia nosotros, no revisamos ya cuando quisimos meter el celular y, y que ajustara el celular, pues le faltaba un resorte. Entonces, este, ese es lo que tenemos que revisar. Viene con estas gomitas para fijar el, el, este, el celular. Entonces, una vez que se coloca el celular, igual queda. La imagen, supongamos que este fuera el celular. Abren la imagen. Se ve la imagen del ojo derecho. La, la imagen del ojo izquierdo. De, la, de las fotografías en 3D. Y entonces, ya que, que lo abren, pues ya lo meten acá. En, el, en, el, en la caja de realidad virtual. Les digo que es un poco más este. un poco más mecánico el asunto. Se dan cuenta que eh, viene también con sus eh, elementos para poder hacer ajustes para enfocar hacia bueno, la parte de adelante o hacia atrás del lente, del ojo derecho y el ojo izquierdo. Y viene con este detalle, ¿no? Para la distancia interpupilar, nuevamente. Entonces, cuestión de que lo vayan ajustando a su, este, a su visión. También viene con su este elemento como agarradera o como sujetador hacia la cabeza. Y viene por estos orificios en la parte lateral, se puede sacar el, el audífono. O se puede este, acomodar el celular, que generalmente es como yo lo he hecho, ¿no? Empujas un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda del celular. Para que queden las imágenes en el centro. Entonces, eh, justamente aquí están los, los lentes. Realmente estos son de uso eh, personal. Porque esto pues entra en contacto con nuestra piel, ¿no? Y este. Y si pasan de una persona a otra, pues ya eh, se puede uno. Este, eh, bueno, no es, no es, este, no es higiénico. Eh, y menos ahorita con la cuestión del del, del COVID, aparte de la sudoración. Eh, sí, sí, generalmente se tiende a, a, a dar un poco de calor a veces, ¿no? Y más con los de miniso. Aunque se ven muy bien por, las, este, por, las, por los audífonos. Más, el, más esta goma como que generan un poco de. Genera un poco de calor. Este bueno, entonces así está la. la estos, estos lentes. En, en cuestión de costos, estos son más económicos. Eh, nosotros los encontramos aquí en la Ciudad de México en 250 pesos eh, pero eh, 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 buscamos de estos igual en internet eh, hay unos mucho más económicos en Amazon en el mercado libre pero realmente bajan todavía más la calidad o sea, hay unos que cuestan 100 pesos 50 pesos pero realmente son muy 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 este muy no, no, son, no son no son buenos este no, no se los recomendamos realmente estos todavía como que eh, dan un poco la batalla. Eh, pero realmente lo ideal es que sean estos. Son como de, de término medio. Los más costosos pues son los de tipo Oculus. Pero realmente, pues esos sí ya se van hacia arriba en, en los precios. Entonces, este. Eh, esos son los lentes. Para poder ver las imágenes. Les recomendamos el de Miniso. Entonces, vamos a. a a revisar acá en la computadora las imágenes para este para poder ver, a ver, permítanme. Entonces, otra opción que tenemos para ver los, este, los, eh, los visores de las imágenes en 3D, nuevamente, esto es lo que les comento de la, la imagen del, del ojo derecho y el ojo izquierdo, estas se van a ver si abren la sesión en Zoom, se va a ver la imagen del ojo derecho y del ojo izquierdo. Entonces, por eso les digo que tienen que centrarlo, ¿no? Si el celular lo ponen mucho a la, muy a la derecha, mi ojo derecho va a ver la imagen del ojo derecho y la del ojo izquierdo. Déjenme acomodar el. El el tripie. Sí, el tripie. Entonces, es lo que les comentaba. Eh, esta es la imagen del ojo derecho y del ojo izquierdo. Son dos imágenes diferentes que se toman con, con la técnica fotográfica para. Para 3D. Entonces eh, abren la sesión en zoom. Entonces, al abrir la sesión en zoom, van a ver esta imagen, la del ojo derecho. Entonces tenemos que centrarla. Porque entonces puede ser que se jale. que si el celular lo, lo puse en, en la en este lente lo puse muy hacia acá. Pues entonces mi ojo derecho va a ver la imagen del ojo derecho y un poquito del izquierdo. Entonces, por eso tenemos que centrar bien nuestro celular. eso me refiero con esta parte. Si vamos a ver la sesión en Zoom, hay unos lentes que me permiten ver las imágenes en 3D eh, en, el, en la computadora. O sea, que no abran la sesión en Zoom, sino tengan la sesión en su computadora. Y entonces están estos lentes. Estos lentes lo maneja una empresa que ahorita vamos a ver su nombre para, para no, no. Se llama Lorio, este Lorio. Entonces, fíjense, eh, nos permite ver imágenes en 3D eh, a través de eh, en la computadora. Entonces pueden buscarla, ahorita la buscamos en, 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 en internet para que la vean. Entonces viene aquí una imagen que es la imagen del ojo derecho y del ojo izquierdo, son dos imágenes. Entonces abren la, el estuchito, entonces viene este lente. Entonces viene aquí en sentido plano, lo, lo, lo acomodamos, esta es la parte posterior, la parte anterior, viene con unas agarraderas que van hacia, las, hacia las, este, los pabellones auriculares, lo doblamos. Y entonces ya me permite poder ver la imagen del ojo derecho. Vamos a hacer una prueba aquí así. Miren la imagen del ojo derecho y la del ojo izquierdo. Entonces, me permite ver las imágenes en 3D en, eh, en la computadora. Es un poquito más. Eh, se puede decir, como que un poco más, más no sé, más sencillo. Este. Eh, generalmente, esto eh, la página, la empresa tiene su su, su página de internet, Lorio. Eh, tengo entendido que están en Hong Kong. Entonces se pueden solicitar por, por internet. Eh, no recuerdo exactamente el precio, pero andan como en 5 dólares. Hay unos de 5 dólares y hay unos como de 3 o de 2 dólares. Este. Entonces, estos son muy prácticos. Son de cartón. Vienen con su, con su estuchito. Y entonces, esta también, esta imagen la podríamos ver en 3D. Con estos lentes. Eh, eh, también los podemos encontrar en. En, en ebay entonces a ver vamos a eh, vamos a ver aquí en este el internet mm, déjenme ver este vamos a minimizar esta entonces aquí está la, la, la página eh, vemos esto ahorita web, le puedo hacer una, una grabación de la pantalla para que para enviárselos también entonces estos son los lentes ¿no? los de los de esta empresa que se llama este Oreo. Entonces aquí en eBay están al día de hoy en 11 dólares, $11 11.50. Es este, pero me imagino que incluye la parte del envío. Eh, pero este, pero eh, están directamente con el, con, en la página del proveedor. Es más económico. Entonces, estos son uno, un, algunos lentes. Igual los pueden buscar en Amazon. Y probablemente estén más, más económicos. Este. Entonces, esta es la otra opción para poder ver las imágenes en, 3, en 3D. Eh, estereoscópica. Eh, eh, es, es una estereoscopía más fisiológica, porque es una imagen del ojo derecho, una imagen del ojo izquierdo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es giro, que se llama giro la presentación es en 3D. 3, 1, 2. Así van a ir. Estima, eh, con esta rama, que se llama rama post -4 van 4 ir centímetros hacia adelante. 5. Van a ir las presentaciones y van a poder visualizarlas. Eh, bueno, entonces esa es la, la parte de, de esta, de esta, de esta eh, forma de usar los lentes. Ahora, ¿qué otras opciones hay para lo, lo de 3D? Pues están eh, las imágenes en 3D anaglifo, como esta. ¿no? Tenemos aquí esta disección que hicimos en un atlas que, que lo pueden encontrar en, en internet. Es el, un atlas manual de disección de, de encéfalo y sustancia blanca cerebral. Pero para eso utilizamos este tipo de lentes, que son los lentes anaglifo de azul y, y rojo. Esos también se pueden fabricar este, en, en casa o eh, se pueden comprar igual por Mercado Libre o por Amazon. Generalmente aquí en la Ciudad de México eh, costaban eh, 500, eh, 15 pesos cada uno. Eh, hace, unos, hace unos años eh, había una, una tienda eh, donde podíamos ir a comprar de forma presencial. Eh, pero ya solamente venden en línea. Entonces es mucho económico. Se puede ver en 3D, la imagen en 3D. Pero eh, no te da tanta estereoscopía como cuando es imagen. Como cuando es con esto. Con el ojo. Con estos que son derecho e izquierdo. La otra característica es que esta no te permite ver muy bien el color rojo o el color azul. Entonces es otra alternativa para ver imágenes en 3D. Nosotros vamos a hacer el simposio con este tipo de lentes. Eh, y también pues hay unos más. De, en cuestión de los de anaglifo Tenemos estos y tenemos estos ¿no? Que son un poco más Un poco más fabricados eh, Igual eh, se pueden utilizar eh, Generalmente Antes eh, en, los, en las conferencias En los auditorios O en los salones pues estos los podíamos prestar y se, y se pasaban de uno en otro Nuevamente ahorita por lo de la pandemia Pues no no es este, Lo más este, eh, Lo más adecuado También un cráneo de de resina. Eh, bueno, eh, otras eh, me gustaría mostrarles otras opciones que hay también de 3D eh, que son más clásicas. Pues este es el ViewMaster, ¿no? Que todos conocimos desde la infancia. Igual es el mismo principio, son dos imágenes, la imagen del ojo derecho y la del ojo izquierdo. Entonces estas se utilizaban para ver imágenes que venían como en este libro. Miren, este es un libro de un atlas de este estereoscópico de anatomía humana. Yo tengo nada más la parte del sistema nervioso. Entonces, viene aquí eh, los elementos, son la parte del texto, las descripciones. Y en la parte más posterior de la, del libro, son varios tomos, eh, vienen estos discos. Entonces, estos discos traen las imágenes del ojo derecho y del ojo izquierdo. Entonces, tienen su carrete. Eh, se dan cuenta, aquí dice. 23.3, 23.2, 23.1 Entonces nos muestra aquí las flechitas ¿no? eh, Entonces esto Pues generalmente lo que hacíamos es O lo que hacemos es eh, Meterla aquí ¿Okay? Entonces vamos a A meterla y generalmente se acomoda eh, Se va a acomodar este Solo Ahorita la metemos así y entonces ya le damos vuelta y ya se acomoda solita, miren. 23.5. Entonces ahí nos muestra una, una disección, miren. Esta es la parte de tallo cerebral. Entonces, si lo pudiéramos este, eh, se pudiera ver, pues nos podía mostrar la imagen del ojo derecho y del ojo izquierdo. Y se ven en 3D también. También a diferencia del anaglifo, si sí, se ven los colores y, eh, la, y las texturas de una forma más adecuada. Es el mismo principio. El principio es la visión, la visión del ser humano igual, o sea, un ojo derecho, un ojo izquierdo, y nuestro cerebro integra, integra la imagen y la vemos de forma tridimensional. Este es el 3D más fisiológico. Dos imágenes, la imagen de mi ojo derecho, si esto fuera el cráneo, a, a, a poder enfocar, la imagen del ojo derecho, la imagen del ojo izquierdo, en diferentes ángulos, llegan a nuestro cerebro, toda la vía visual, y en el cerebro se integra y nos da la sensación de profundidad. Entonces, este es un clásico, ¿no? De. Para la parte del 3D. Los ya más sofisticados son como estos, que serán los Oculus. Esto ya es un sistema, obviamente, mucho más sofisticado, pero es la versión más, más económica del sistema de Oculus. Eh, eh, y pues eh, esto ya es completamente otra, otra cosa, ¿no? Pero, eh, igual, todo, todo, cada uno de estos elementos nos ofrece algunas, este, algunas ventajas entonces ven simplemente el tipo de lente ¿no? entonces eh, un poco más más pues de, de mayor calidad el, el lente y eh, nuevamente ya, es, ya, ya aquí no es de meter el celular y es un sistema operativo como tal una pantalla adentro. y ya viene toda la parte del, del sonido muy eh, ya muy 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 este eh, adecuado eh, pero eh, ¿Cuál es el, el, el punto con esta, esta imagen, con este dispositivo, que es más complicado? O sea, nos ha complicado un poquito más poder ver la imagen estereoscópica. Te permite girar derecha e izquierda, pero. Este. Pero eh, la estereoscopía no se da tanto. Habría que. Tenemos que probar un poquito nosotros más con, con este lente. Entonces, esos son los lentes que tenemos para poder. Eh, ver las, eh, las imágenes en 3D. Entonces tenemos varias opciones. Este, ahí borren la de Harry Harry. Entonces así para que no nos digan que los derechos de autor no vaya a ser. Esta parte de aquí del, de, de los lentes de estos del Oreo. muy prácticos. Eh, los lentes de realidad, este, de anaglifo. Y los otros lentes, pues serán los de este, las, las gafas, ¿no? Que les digo que a mí las que las que más me me, me gustan pues son las de de miniso eh, cuando nosotros empezamos este proyecto generalmente de los alumnos eh, de, de los grupos de anatomía generalmente eh, les preguntábamos que cuántos tenían estos tipos de lentes ellos los utilizan más para jugar los estudiantes de, de bachillerato de, o de primaria para que son eh, gamers que les gusta esta parte de los videojuegos están más acostumbrados a esto pero realmente del, de un salón así una pequeña encuesta así del grupo, pues un alumno, un alumno de, de, este, de 40 en diferentes grupos donde damos anatomía. Entonces, este, pero poco a poco se han ido comercializando más. Está nuestro cráneo. Entonces, este, bueno, poco a poco se irán haciendo más eh, comunes el uso de estos dispositivos.